Para la agencia de noticias DERFE, para DERFE.ar, vamos a charlar con el doctor César Lerena. Es especialista experto en nuestros recursos estratégicos en el Atlántico Sur, ha sido secretario de Estado. César Andrés Batistela te saluda, gracias por estos minutos. ¿Qué tal, Andrés? Gracias a ustedes por llamarme. Bien, muy bien. Bueno, César, para arrancar la conversación, le voy a pedir un cuadro de situación o un diagnóstico de cómo estamos hoy en relación a la defensa de nuestros recursos soberanos en el Atlántico Sur. Bueno, en realidad el Atlántico Sur es un espacio importantísimo, representa prácticamente el 68% del territorio nacional. Pero esta es una cuestión que no se ha comprendido a través de los distintos gobiernos. Por lo tanto, la administración de ese Atlántico Sur y los archipiélagos del Atlántico es algo que se viene haciendo muy mal o no se hace directamente. Así que lo que ocurra en el Atlántico Sur, no hay una verdadera política de administración tanto de los territorios como de los recursos. ¿Qué viene de cuándo? Bueno, esto es, yo diría que esto ha sido una política o una falta de políticas con una sin solución de continuidad desde prácticamente desde el momento que se empieza a tener alguna visión de la existencia del mar, ¿no? Parece una cosa insólita que uno diga esto, pero los argentinos y el Estado Nacional no ha comprendido que la Argentina es un estado marítimo. Ha concentrado sus esfuerzos en un importante continente que tiene, el continente americano, donde prácticamente concentró toda su explotación y su riqueza y ha desatendido. De ahí la frase bastante común de que los argentinos vivimos de espaldas al mar. De hecho, hay países que sin tener esta zona económica exclusiva que tiene la Argentina, la zona económica exclusiva es aquel espacio que va desde las costas hasta las 200 millas. Sin tener el territorio que tiene la Argentina, que es del orden superior a los 3 millones de kilómetros cuadrados, pensemos que el continente argentino, americano, digamos, Argentina tiene 2.800.000, es decir, tiene menos, es el territorio continental argentino, que la zona económica exclusiva, que la zona económica exclusiva es solo una parte del mar argentino. Por lo tanto, este desinterés es un interés, es un desinterés de todos los gobiernos, diría yo. Al menos tratando de responder tu pregunta, por lo menos desde hace unos más de 50 años, ¿eh? La Argentina se constituyó en algún momento junto a países de Latinoamérica como Chile, Brasil, Perú, Colombia, como promotores del mar territorial. De esos estados ribereños hasta las 200 millas. Pero eso tuvo una fuerte oposición de las grandes potencias que pretendían que el mar territorial de cada uno de esos estados ribereños alcanzara solamente las 3 millas. Y eso derivó luego en una discusión de intereses que concluyó con la convención, lo que se llama la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida popularmente como la CONVEMAR, donde se estableció que los estados ribereños, que son aquellos estados que tienen mar en sus riberas, tuviesen la posibilidad del dominio y la jurisdicción para la explotación de los recursos hasta las 200 millas. Pero desde las 200 millas en adelante, el alta mar se considera libre. Y eso que pareció en su momento una gran conquista, en realidad escondió, y ahora podremos ampliar un poco sobre eso,
escondió el interés de las grandes potencias que pescan con buques a distancia para la libre explotación de los recursos migratorios, sobre todo de África y América. Claro. Se viene diciendo de hace un tiempo largo ya que los buques pesqueros chinos, sobre todo, están ahí en el límite o violando esas 200 millas. Bueno, ahí hay también una falta de comprensión de los funcionarios de turno, porque precisamente esa convención, que algunos consideran la constitución del mar, establece que la pesca, como dije, en alta mar es libre. Sí. Por lo tanto, eso da lugar a que muchos funcionarios y agentes de control marítimo, de seguridad y naval, consideren que la pesca en alta mar no es ilegal. Y eso es una falacia porque en realidad la CONMEMAR establece que la pesca en alta mar es libre, pero también establece una serie de requisitos para que esa pesca se realice. Ajá. Entonces, hay por lo menos, desde el punto de vista de la explotación del recurso, en el Atlántico Sur, los estados ribereños son Brasil, Uruguay y Argentina, Sí. ¿no? En el Atlántico Sur occidental, Sí. no así lo que tiene que ver con África. Pero en el Atlántico Sur occidental, o sea, lo que se denomina como la FAO, ¿no? 41, en esos espacios, entendiendo que los estados ribereños se reservan la pesca y el control y la determinación de las capturas máximas sostenibles en la zona económica exclusiva, hay aspectos que en alta mar la CONMEMAR no ha legislado con precisión, pero de su interpretación surge lo siguiente, al menos desde el punto de vista biológico. Yo sintetizo en tres las razones por las que hay que considerar esa pesca en alta mar ilegal. Cuando vos referís a que pescan dentro de la zona económica exclusiva o al límite fue por fuera de la zona económica exclusiva argentina, diría que mayoritariamente la pesca que se realiza fuera de las 200 millas responde a la pesca de recursos migratorios que se originan en la zona económica exclusiva, porque son especies que, al igual que las aves, migran en sus procesos de reproducción, alimentación, etcétera, y hacen un ciclo volviendo luego al origen si es que no son capturadas en alta mar. Por lo tanto, esas especies originarias de la zona económica exclusiva son apropiadas en alta mar por estas embarcaciones, mayoritariamente chinas, pero también españolas, también coreanas, taiwanesas y otros países. ¿Y por Claro. qué son ilegales? Diría que por más de 40 razones que podemos detallar son ilegales, pero voy a decir solamente tres, que son las más importantes. Porque la CONVEMAR, esta Convención de las Naciones sobre el Derecho del Mar, establece que esos buques que pescan a distancia tienen que ser controlados por sus países de origen, lo que se llaman los estados de pabellón, Claro. o sea, los estados que le dan la bandera a esos buques. Entonces, los buques españoles, por ejemplo, deberían ser controlados por la Unión Europea, los buques chinos por China y así. Bueno, eso no ocurre. Por lo tanto, no se puede determinar si realizan depredación o no de los recursos, además de otras prácticas que ocurren, como es que utilizan trabajo esclavo, porque están muchos meses los tripulantes en alta mar, reciben subsidio de esos países de origen, pero además no se conoce con precisión si esos buques utilizan las redes adecuadas, si no descartan en alta mar. Por lo tanto, esa es una de las condiciones para decir que esa pesca es ilegal. La segunda es que la CONMEMAR también establece que tanto en la zona económica exclusiva como en alta mar debe realizarse lo que se denomina captura máxima sostenible. ¿Qué es la captura máxima sostenible? Lo que
máximo que se puede capturar sin provocar una depredación, es decir, permitiendo la reproducción de las especies a perpetuidad. Y eso no ocurre en alta mar tampoco, no se hacen las investigaciones para determinar esas capturas máximas sostenibles que sí se hacen en los estados ribereños, en las zonas económicas exclusivas de los estados ribereños. Y la tercera razón es que la Convemar establece que cualquier pesca no puede causar daño a intereses de terceros estados. Lógicamente, si esas embarcaciones que pescan a distancia están pescando recursos migratorios que se originan en la zona económica exclusiva de los estados ribereños, están causando un perjuicio a los estados ribereños, porque además hay que entender que el recurso pesquero no conoce límites jurídicos. Funciona dentro de un ecosistema. Es conocido el dicho de que el pez grande se pesca, que se come al chico. Bueno, hay todo un ciclo biológico, de ecología trófica, donde se produce la destrucción del ecosistema, se controle mal dentro de la zona económica exclusiva o en alta mar. Por Claro. eso que esa pesca, por esas tres razones, ya la podemos considerar ilegal. Claro. Doctor, ¿por qué cree que Argentina decide mirar para adentro, como decía usted hace un ratito, en lugar de mirar hacia el mar, siendo un recurso que también nos podría traer esto que tanto queremos, que son los dólares y demás? ¿Es por ignorancia o es porque hay intereses que no se quieren tocar? No, se juntan creo que varios factores, ¿no? La primera es una falta de cultura en la población y en sus gobernantes, porque pensemos, haciendo referencia a esto, la Argentina tiene un consumo per cápita de pescado de 4,8 kilos por año por persona. Ese es el consumo más bajo de Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene un consumo promedio de los 11 kilos. África tiene un consumo de los 11 kilos. Entonces esto desmistifica un poco este tema de si es caro o no es caro el pescado, porque lo consumen países mucho más pobres que nosotros. Europa tiene un promedio de 25 kilos per cápita. Entonces, ¿qué pasa? Países que tienen mucho menos mar que nosotros le dan un valor a la actividad pesquera porque es parte de su alimento. Y el pescado es un alimento esencial, tiene una proteína de alto valor biológico, solamente comparable a la leche materna, y entonces las poblaciones que consumen esto por una cuestión de hábitos culturales están mejor alimentadas, obviamente, que la Argentina. Esa es una de las razones. La segunda es probablemente la ineptitud de los funcionarios de turno, que como están formados en esta cuestión de, fijémonos que en el área de competencia de la pesca, en los gobiernos ha sido o el Ministerio o la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Lógicamente hay una atención privilegiada de la agricultura y accesoriamente la ganadería sobre la pesca. Después, no podemos ser ingenuos y entender de que también hay factores de dependencia de cierto colonialismo, en el sentido de que precisamente nos llama la atención de que los buques chinos pesquen bajo la tolerancia de los gobiernos argentinos, porque precisamente China es uno de los principales compradores del poroto de soja. Y ya ha ocurrido alguna otra oportunidad que la suspensión, por ejemplo, de la compra por parte de China de los aceites de soja ha generado un problema grave en la Argentina. De hecho, la Argentina es soja dependiente. Esta es la realidad. Si tuviésemos problemas con el mercado del poroto de soja, estaríamos en una situación realmente más grave de la que ya estamos, ¿no? Así que yo he escrito dos libros, he insistido en el subtítulo de poner pesca la moneda de cambio. Claro, ahora se entiende.
La última pregunta que le quería hacer, Lerena, y en relación a hechos que estuvimos viendo que ocurrieron en Tierra del Fuego, que se instaló un radar británico, algo vergonzoso, me parece, para los tiempos que corren, para cualquier tiempo, ¿no? Pero que siga sucediendo a esta altura de las cosas. Bueno, ¿qué está pasando con algunos movimientos británicos que hay en esta zona del Atlántico Sur? Bueno, el Atlántico Sur, no podemos dejar de hablar que en esta cuestión de la desatención del Atlántico Sur también no es casual que hablemos de Malvinas, un territorio que ocupa 11.410 kilómetros, y los gobiernos de turno omitan que el Reino Unido de Gran Bretaña tiene ocupados, invadidos, 1.600.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo que le permite obtener todos los años 250.000 toneladas de pescado. Pero además tiene en disputa los 900 y pico de mil kilómetros cuadrados de la Antártida con la Argentina y tiene en disputa 1.400.000 y pico de mil kilómetros más de plataforma continental extendida con la Argentina. Es decir, que Gran Bretaña ocupa, invadiendo o en disputa, tiene más de 5 millones de kilómetros cuadrados con la Argentina. Y eso no es un lugar casual, porque está precisamente el acceso al Pacífico, el acceso al Índico y el acceso a la Antártida Argentina. Y en un territorio en disputa entre Estados Unidos y China. Es decir, la poca atención que se le presta, por ejemplo, a todo lo que sea la inversión estratégica en Tierra del Fuego, es verdaderamente preocupante. También es preocupante la política que lleva Tierra del Fuego, porque llama la atención que siendo las islas, los archipiélagos y la Antártida parte de su territorio provincial, no haya tenido ninguna política activa frente a la pasividad de la Cancillería, ¿no? Y ahí se enmarca la cuestión del radar, la cuestión de un puerto estratégico en Ushuaia y en Río Grande, en fin, una serie de políticas destinadas precisamente, porque si no quedamos en la mera declamación de que Tierra del Fuego prácticamente a partir del mapa bicontinental es el centro de la Argentina. Sí, centro de la Argentina, pero tenemos que pasar por Chile para poder llegar al continente. No tenemos un verdadero puerto que atienda a todas las poblaciones que van ahí, que avanzadamente van a la Antártida, de científicos, etc. Entonces, lo del radar es una demostración más de la poca atención que se le presta al Atlántico Sur y accesoriamente a Malvinas, que es muy importante desde el punto de vista de la cuestión de la territorial, desde el punto de vista de que es parte del territorio argentino y tenemos que defenderlo como tal, y que además está tras la cuestión afectiva de los combatientes fallecidos, la lucha sobre Malvinas, y etcétera, etcétera. Pero en realidad hay una cuestión estratégica y sería muy ingenuo pensar que los británicos están en Malvinas solamente para cuidar a 3.000 implantados británicos. Queda clarísimo, doctor. Le agradecemos por este tiempo con la agencia de ERFE. Pasamos aviso también de la charla que va a estar dando en algunos días, en la nota cuando esté publicada, y le agradecemos nuevamente, ¿eh? Gracias a ustedes por convocarme. Un Que abrazo ande muy grande. bien. Chau, chau. Que sigan bien.